Pues yo creo que sí, un demoníaco, ¿tú quieres un demoníaco? Yo también lo quiero, yo no sé, vamos a darle. Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a Geometrías, bienvenidos a un nuevo demoníaco. En esta ocasión vamos a ver a cuál demoníaco, porque la verdad es que no recuerdo muy bien cuál demoníaco. Este es demoníaco número 26 de este bonito canal. Bueno, de hecho creo que es el 30 porque ya me pasé otras, pero no los contó. Una cosa ya revuelta, una cosa impresionante que no contó, pero bueno, ya podemos relajarnos porque el día de hoy les tengo otro bonito demoníaco. Sí, es verdad, ya he subido muchos demoníacos en este canal, pero este me va a romper la retícula. Entonces ya no voy a poder ver después de este video, va a ser una cosa ya que no me voy a poder admitir. Así que vamos con el demoníaco. Y pues bueno, chavales, estamos aquí con Colorful Caverns 2. La versión 2 de Bexing. Perdóname, ahí no puedo decir el nombre, lo siento bastante. Es un demon, la verdad, bastante fácil, es muy muy fácil, es facilísimo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen y por eso quise traerlo al canal, porque no sé, es un demon bastante fácil. Y dije, bueno, mira, si me voy a ir de vacaciones, si tengo que preparar videos lo antes posible, pues estaría muy bien pasarnos un demon pues un poquito más fácil, ¿no? Un demoníaco que no me quite tanto tiempo, porque todavía tengo que editar esto y otras cosillas que tengo planeadas. Tengo que entrenar un demon medio, porque muchos dicen, es que Luffy puro Easy Demons. Y de por sí yo subo Easy Demons, y es verdad que no me esfuerzo tanto. Lo subo para que ustedes también, bueno, si no lo conocen, lo conozcan y lo puedan jugar y sea también parte de los demons que ustedes se pasen, ¿no? O sea, ese es como mi objetivo, la verdad. No es tanto porque sea huevón y no me quiera pasar otros más difíciles, sino porque, pues también para que ustedes se pasen unos más fáciles y pues que no le cueste tanto estar buscando demoníacos. Es por eso que no me paso estos, pero bueno, si ustedes piensan que me tengo que pasar uno más difícil, por eso estoy entrenando un demon medio, que me está costando la verdad lo suyo. Pero estoy entrenándolo bastante para poderlo traer muy pronto al canal, tal vez la próxima semana, uno nunca sabe, pero sí, en verdad lo estoy entrenando bastante, ese y también el Decode. O sea, imagínense, estoy a full, chavos, de verdad, estoy a full y deberían de ayudarme con ese sentido. Así que bueno, para motivarme, pues qué les parece si llegamos a 1500 likes en este video, para poderme a full así, pero al 100, ¡al 100! ¡Uy! Lo siento bastante, ahí me exalté, pero bueno, si quieren que me ponga al 100 con estos dos demons medios, porque en sí el Decode es un demon medio, y el otro que les tengo, bueno, que ahorita les voy a decir terminando este demon, también es medio. Y la verdad es que tiene una decoración fantástica, también por eso quiero como traerlo al canal, no quiero que falte, y es por eso que en verdad me estoy esforzando muchísimo por pasarlo, la verdad. Gente que ya me sigue en el Twitter, pues ya más o menos sabe cuál es, o sea, pero me estoy esforzando muchísimo, chavos, últimamente en Geometrías para poderme pasar unos muchísimo más complicados para hacer esto más llamativo. Pero bueno, como les digo, siempre el objetivo es como entretenerlos a ustedes, aunque no me pase aquí este Bloodbath, ¿sabes? O sea, pero bueno, si ustedes piensan que me tengo que pasar unos más, es que ya es una cosa. ¡Ay! Ok, también tengo que decirle, chavos, que mi muñeca me está matando, o sea, no sé si es porque en verdad estoy entrenando muy bien los otros demoníacos que son más difíciles, o porque, no sé por qué, pero me está doliendo demasiado, pero o sea, demasiado, me está matando la muñeca. De hecho, en ese momento me está doliendo una putísima barbaridad, o sea, en verdad me está doliendo muchísimo, pero tengo que calmarme, porque es que no puedo. Esto es una broma, ¿sabes? O sea, ¿ves? ¡Ese son los tipos de bromas! Ok, esto ya es una cosa impresionante. Tengo que pasarme esto lo antes posible, ¿sabes? Me estoy tardando una barbaridad, esto ya es increíble. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Nada más tenemos que pasar este Super Easy Demon. Y nos vamos a platicarles sobre lo que quiero hacer próximamente, ¿vale? Porque como les digo, los demons medios, sí es verdad que ya está. Me el gallo impresionante ahí de regalito. Bueno, les digo que sí habrá demons medios en este canal. Hearts, no lo sé. ¿Por qué? Porque honestamente no tengo mucho tiempo con la escuela en este momento. Me está consumiendo demasiado tiempo. Y si ven que me paso un demon, es porque en verdad me estoy esforzando por todos ustedes
para que tenga un buen contenido en el canal. Y espero que les guste, ¿no? Que les guste el contenido que estoy realizando. Tengo algunas ideas todavía por realizar. La mayoría las voy a realizar en las próximas vacaciones. O sea, en estas, ¿no? En las próximas. Pero bueno, vamos a pasar esto ya porque me estoy cagando en todos tus muertos. Nivel de mierda. Vamos a concentrarnos. En serio, o sea, no es broma, pero, o sea, revisen los videos anteriores y cada vez que digo vamos a concentrarnos, pierdo. O sea, es como si digo vamos a concentrarnos y me dejo de concentrar. Es algo que no tiene como que ni pies ni cabeza, pero es algo que pasa, ¿sabes? Entonces, pam pam para pam pam. Vamos, esto es muy fácil, Lupe, tienes que pasártelo ya, por el amor de Dios, querido. Vamos a ello. Vamos a pasar esto por el amor de Dios. Lupe, vamos, por favor. Para pam para pam para pa para pa para pa pa para pa 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 pam para pam para pam para pam para pam pa 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 para pa pam pa pa pam pa pa pam. O sea, a pasar esto por favor en este mismo momento. O sea, yo bien. ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Pasadito! ¡Wow! ¡Casi me equivoco! ¡Ay, no puede ser! ¡Wow! ¡Santa cara, gata, cara! ¡Tres moneditas ahí! ¡Las tres moneditas ahí! ¡Dámelas aquí! ¡In the pitch, parará, parará! Y pues bueno, chavos, espero que esto les haya encantado, fascinado. Un demoníaco nuevo, un nuevo demoníaco en este su bonito canal Colorful Covers 2 completito. Pero bueno, chavos, como les dije, les tengo un demon medio, el cual es este Captain Spoyage. Cuesta muchísimo, de hecho les voy a dar un pequeño adelanto que casi nunca hago nunca. O sea, porque en verdad es un demon que cuesta muchísimo. O sea, vean, me equivoco en el puto 4%, ¿sabes? O sea, es una puta mierda, o sea, en verdad todavía no lo entreno muchísimo. Me estoy esforzando para entrenarlo lo antes posible para el canal y todo eso, pero en verdad me sigue costando un poquillo. O sea, no me acuerdo de muchas partes, en verdad me cuesta. Bueno, ya vamos a dejarlo ahí porque se pueden dar cuenta de lo que me está costando. O sea, en verdad me estoy esforzando muchísimo. Ya lo tengo en un copiable, es por eso que aquí van a ver que nada más tengo los seis intentos, seis mugres intentos, es por eso que me estoy esforzando muchísimo. Así que si veo muchísimo apoyo en cuanto a like en este nuevo video, pues me lo pasaré próximamente. Lo entrenaré toda la semana para podérmelo pasar muy, muy, muy pronto para todos ustedes. También estamos entrenando Decode, que también es otro nuevo demon medio para el canal. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Espero que esto les haya encantado, fascinado. Me está doliendo la muñeca de una manera que no es posible. En verdad, la muñeca me está matando, me está super hiper mega matando. Es por eso que también me paso niveles tan fáciles, porque no puedo ya con esta puta muñeca. Pero bueno, espero que les haya gustado, encantado. Nos vemos en la próxima. Recuerda seguirme en las redes sociales que están aquí en la parte de la descripción, baby. Y recuerda dejar tu bonito comentario sobre qué opinas de los nuevos últimos medios que me quiero pasar, sobre este que me acabo de pasar, sobre el canal, sobre el vlog anterior del miércoles que fue impresionante. Espero que les haya encantado, baby. Me voy a despedir con las gafas de Papi Swagger aquí, baby. Y nos vemos en la que sigue. ¡Pum!